grados de la técnica. Ahora haremos una rutina de abdomen bajo que no sirve para abdomen bajo. Ya lo he mencionado muchas veces, no hay abdomen alto ni abdomen bajo. En la mayoría de rutinas de internet para abdomen bajo les llegan a poner ejercicios con movimiento de piernas. Ya lo he mencionado muchas veces, el movimiento de piernas no lo hace el abdomen, ¿ok? Todo parte desde la cadera, ustedes pueden sentarse, pueden ponerse de pie y van a poder elevar la pierna sin problema. Todo ese movimiento parte desde aquí, desde los flexores, y de hecho muchas veces llega a pasar que también las personas sienten más tensión en los cuádriceps en lugar del abdomen. Ustedes sobre todo tienen que tener control en ese tipo de ejercicios de la compresión abdominal, del crunch abdominal, para mantener una buena tensión en el abdomen y mantener la zona lumbar bien alineada sin que la pelvis cambie de posición. Porque si no tienen control de eso, lo que va a pasar es que la pelvis va a perder su posición y se van a empezar a arquear, ¿vale? Vamos a hacer una variante de abdominales que se ve en este tipo de rutinas. La explico para que al menos traten de hacer lo mejor posible y no poner presión en su zona lumbar. Aquí yo voy a ponerme en esta posición, voy a hacer mi crunch abdominal. Obviamente aquí como no tengo resistencia, pues va a ser fácil para todos. Tienen que hacer este crunch abdominal y aquí intenten irse hacia atrás. Van a sentir cómo mientras más atrás se vayan, se empieza a generar más tensión en el abdomen, lo que les digo. Ese movimiento para, bueno, del torso, de, ¿cómo se llama? Para moverse al frente y de atrás, no lo va a hacer el abdomen. Todo parte desde aquí, desde nuestra cadera, los flexores son los que van a controlar esto. El abdomen lo único que tiene que hacer es mantener la contracción para que no nos empecemos a arquear. Aquí van a intentar acostarse, de hecho lo primero que se pega es la zona lumbar, aquí desenrollo el abdomen, aquí ya mi abdomen está relajado, lo voy a enrollar como si fuera a hacer mi crunch abdominal. Cuando llego al punto máximo de contracción, aquí voy a intentar sentarme, lo que les digo, aquí los flexores son los que van a jalar mi tronco al frente, ¿vale? Si pueden hacer eso, entonces están preparados para hacer el siguiente movimiento. Aquí lo único que hay que hacer es mantener esta compresión en este punto. Vamos a subir piernas, vamos a abrir y vamos a cerrar, abrir y cerrar. No pueden perder esta contracción, no pueden estar así porque, lo que les digo, si hacen eso, toda la tensión se verá a la zona lumbar y solamente van a estar trabajando más las piernas en lugar del abdomen, que es lo que no queremos. Aquí en este tipo de ejercicios, pues realmente pues van a estar trabajando piernas y abdomen, no es solamente abdomen. Pero en la mayoría de los casos, las personas siempre están trabajando más las piernas que el abdomen, porque no les explican eso, de tener control del abdomen, de la compresión abdominal, para mantener su espalda segura. Vamos a hacer 8 rondas, 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso. Traten de hacer al menos 10 repeticiones en los 20 segundos. Vamos a mantener esta posición y solamente vamos a abrir y cerrar 10 veces, ¿vale? Preparados, hago mi compresión abdominal, me voy hacia atrás, elevo y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí se dice, de hecho podría haber hecho más. Ustedes encuentren el número de repeticiones con el cual sientan pueden hacer el ejercicio. Ahorita voy a hacer más repeticiones. Si les cuesta trabajo y hacen menos, no hay problema, encuentren su ritmo. En eso yo no les puedo ayudar porque todos ustedes son diferentes. Aquí hago esta compresión, voy atrás y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 ahí. Vamos a hacer 20. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Es muy importante, les digo, tener control de esa compresión en el abdomen. Si lo hacen bien, van a sentir esa tensión en el abdomen, obviamente, les digo, van a sentir también cansancio en las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34. Ahorita aumenté la velocidad, pero les digo, aunque muevo las piernas rápido, pues sigo manteniendo esa compresión en el abdomen. Aquí contraigo, 1, 2, 3, 4, 5,
vamos a hacer 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahorita cambié la posición de los brazos. Les digo, es muy importante siempre tener control de eso, ¿no? De las piernas. Ahora sí que hay que controlar todo su cuerpo. Aquí, hago esta compresión. Voy a poner mis manos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. También, como van a estar abriendo y cerrando, puede que sientan también cansancio en los músculos internos de la pierna, porque obviamente tienen que cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y listo. Terminamos, ¿vale? Como les decía, tengan mucho cuidado con este tipo de ejercicios que son supuestamente para abdomen bajo, como lo que les decía. Ese movimiento de piernas pues realmente no tiene nada que ver con el abdomen, solamente lo que pasa ahí, que el peso de la pierna, o bueno, de las piernas, va a hacer que les sea más fácil arquearse o que la pelvis pierda su posición, sobre todo si no tienen control de esta compresión abdominal. Aquí nuevamente explicándolo con mi amigo Bruce. Imaginen, si mi amigo Bruce no tuviera piernas, si él no tuviera piernas, aún así él podría trabajar su abdomen. Por lo que les digo, las piernas no tienen nada que ver con el trabajo abdominal, porque todos los músculos de la zona abdominal están en esta parte, unidos con la pelvis, no tiene nada que ver con su cadera, ¿ok? Aquí si yo le pongo la pierna, pues sí, ya puede mover. Pero lo que les digo, él puede estar arqueado de esta manera y puede seguir moviendo la pierna, no le va a afectar en nada al movimiento de la pierna, pero si hace con su croncha abdominal, ya su zona lumbar está alineada, su pelvis está en una mejor posición y ya pueden mover las piernas. Tengan cuidado con eso, ¿vale? Dejo el video hasta aquí, recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos después. Bye bye, guerreros.